Hola, che, espero que estén muy bien. Estoy en una plaza que lleva el nombre de Georg Elser, un carpintero que tuvo un plan para acabar con la vida de Hitler y estuvo muy cerca de haber podido cambiar el curso de la historia. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Hacia noviembre de 1939, los nazis habían tomado pleno control de Alemania y de cada una de sus instituciones. Gobernaban mediante una dictadura en la cual la palabra del líder era ley. Austria había sido anexada al Tercer Reich en 1935. En 1938, los nazis devoraron parte de Checoslovaquia y habían probado con éxito arrasador sobre Polonia la guerra relámpago en 1939. Hitler y sus hombres se sentían invencibles, y por eso tenían mucho que festejar ese 8 de noviembre de 1939, cuando, como cada año, celebraban el aniversario del fallido golpe de Estado de 1923, el llamado putsch de la cervecería. Pero esa vez algo sería distinto. Un alemán honrado, trabajador, sencillo y amante de la música, estaba harto de Hitler y de las injusticias nazis. Se llamaba Georg Elser y sacrificó su vida intentando cambiar la historia. Georg Elser nació en 1903 en un pequeño pueblo del sudoeste alemán. Su padre era un leñador con debilidad por la bebida y su madre trabajaba en la pequeña granja familiar. Los Elser vivían con lo justo y necesario, y Georg era dejado con frecuencia a cargo de sus 5 hermanos menores. Fue un buen estudiante, que se destacó en dibujo y matemática. Aprendió el oficio de la madera junto a su padre, pero se independizó al poco tiempo. Trabajó tallando madera para hélices en la industria aeronáutica, fabricó muebles, relojes y fue empleado en una fábrica de municiones. Muy pronto, su oficio y los lugares donde trabajó lo iban a proveer del conocimiento y los materiales necesarios para llevar adelante su plan. La vida de los trabajadores era dura e injusta, y Georg tenía afinidad con algunos de sus compañeros activos en el Frente Rojo de los comunistas, aunque nunca se afilió al partido. Tuvo una hija con una camarera de la cual se separó y tuvo un gran amor con una mujer casada. Se esforzaba por trabajar y obtener dinero para ayudar a todos los suyos, pero la vida bajo el nazismo se le hacía cada vez más opresiva. La música y el club folclórico de su pueblo le servían de refugio. Allí podía lucir sus talentos con el acordeón y con las mujeres. El ascenso de los nazis significó para Elser ver cómo sus amigos comunistas eran convertidos en trabajadores forzados. También le parecía injusto el trato dado por el régimen a los judíos. Elser se resistía a la marea social que había emborrachado al pueblo alemán. Jamás hizo el saludo nazi ni se afilió al Frente del Trabajo alemán. Por esto último, le era muy difícil conseguir buenos empleos o ayudas para la vivienda. Los informes de la Gestapo, producidos tiempo más tarde, lo presentarían como un hombre asocial, huraño y con pocos amigos. Entrevistas a sus amigos de infancia y juventud han desmentido esa versión. Resulta más justo afirmar que en aquel régimen totalitario, inmoral y asesino, muchas personas con valores humanistas y espíritu libre fueron empujadas a la soledad. En 1938, los nazis convencieron al mundo de que existía una crisis en los Sudetes, afirmando que los alemanes que vivían en territorio checo sufrían terribles abusos. Se salieron con la suya ante la pasividad de las democracias y al Pacto de Múnich siguió el desmembramiento de Checoslovaquia. La devoción del pueblo por Hitler parecía aumentar junto al nacionalismo y el militarismo. A los ojos de los nazis convencidos, Alemania era imparable. Elser, por el contrario, se convenció de que Hitler estaba arrastrando a su país y al mundo hacia una terrible guerra mundial. Sufría a diario y en carne propia las consecuencias de vivir en un régimen totalitario y llegó a la conclusión de que solo podía cambiar el curso de la historia asesinando a Hitler. Así se lo dijo a su amigo Eugene Rau cuando se cruzaron en el bosque de su pueblo natal durante una visita breve que hizo Georg a su familia. Sus palabras fueron:
No tendremos un mejor futuro en Alemania hasta que este gobierno vuele por los aires. Y te digo, yo lo haré, yo lo voy a hacer. Elser necesitaba saber dónde podía plantar una bomba, teniendo la certeza de que la explosión alcanzaría a Hitler. Y esto debía ser en un sitio al cual él mismo, un hombre sencillo del pueblo, pudiera ingresar. No tardó en darse cuenta de que si su plan tenía una chance, era en la Burger Brau Keller, cervecería que había visto nacer al partido nazi, donde habían iniciado su fallido golpe de estado en 1923 y en la cual celebraban el aniversario de este cada 8 de noviembre. Llegados a este punto, es importante comprender el lugar social que ocupaban las cervecerías en la Múnich de entonces, ya que eran mucho más que un lugar en el cual las personas bebían cerveza. Las grandes cervecerías de Múnich tienen una larga tradición. Por ejemplo, la Hofbrauhaus, que aún está en funcionamiento, fue fundada en 1589 por el duque de Baviera y sigue siendo propiedad del estado de Baviera. Se trata de un lugar donde se da cita al pueblo entero. Las cervecerías eran en el pasado lugares de gran importancia, porque el acceso al agua potable era muy limitado y la elaboración de bebidas alcohólicas era la alternativa más segura. Además, las cervecerías estaban cerca de los mercados. Ambos lugares, por la llegada de comerciantes y viajeros, servían como centro de recepción y circulación de información y nuevas ideas. A principios del siglo XX, las grandes cervecerías de Múnich aún conservaban un lugar de gran importancia en la vida social, y no solo por la afición de los alemanes a la cerveza. Por su gran tamaño y espacios múltiples, sus salones sirvieron para que distintos grupos políticos celebraran allí sus reuniones. Tal fue el caso del partido de Hitler. Las cervecerías eran parte de la historia nazi y las conmemoraciones del Putsch de 1923 incluían una marcha que pasaba por cada una de ellas. La Sternecker Brau fue el punto de reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, al que Hitler se había unido en 1919 con el carnet de afiliado número 50. Lo hacían en un sector al que llamaban la Cámara del Consejo Imperial, y en 1933 Hitler inauguró en esta cervecería el Museo de la Fundación del Partido. La Burger Brau Keller fue el escenario donde se inició el Putsch del 8 de noviembre de 1923, cuando el salón estaba colmado por 2.000 personas que atendían el discurso del jefe del Estado bávaro. Ubicado entre los concurrentes, en aquella oportunidad, Hitler hizo estallar una jarra de cerveza contra el suelo, empuñó su revólver y gritó que había comenzado la Revolución Nacional. Al día siguiente, marcharon desde allí al centro de la ciudad, esperando que la población se sumara a su marcha y pudieran emular la de Mussolini sobre Roma del año anterior. Pero los nazis fueron detenidos por la policía bávara junto al Hall de los Mariscales, en la Plaza de Odeón, y 16 hombres de Hitler resultaron muertos. La Hofbrauhaus ha sido testigo de muchas guerras a lo largo de 4 siglos. Sobrevivió incluso a la terrible Guerra de los 30 años. En abril de 1919 se inició aquí un intento de revolución comunista, y al año siguiente, en el mismo salón, Hitler anunció los 25 puntos del programa de su partido, que había cambiado su nombre, incluyendo ahora 2 palabras que habían solido estar separadas: nacional y socialista. Esta cervecería también fue considerada por las tropas de asalto nazi como el lugar donde habían tenido su bautismo de fuego, porque allí habían sido sus primeros enfrentamientos con los comunistas. La decoración de los techos, en las que pueden verse banderas bávaras entrecruzadas, ha disimulado las esvásticas que fueron pintadas durante el Tercer Reich. Volvamos ahora a la historia de Georg Elser y su intento de eliminar a Hitler. Si la conmemoración del Putsch en la cervecería eran el momento y el lugar para hacerlo, entonces Elser debía mudarse a Múnich, y así lo hizo. Antes, trabajó en la industria del acero y se las arregló para ir robando pequeñas cantidades de dinamita. Cuando tuvo suficiente, aprendió cómo armar una bomba, cómo hacerla explotar
y cómo instalarle un detonador de relojería. Era noviembre de 1938 cuando se mudó a Múnich. Tenía un año para llevar adelante su plan. Para un hombre que aborrecía el nazismo, la ciudad capital de aquel movimiento habrá resultado asfixiante. Parecía como si toda Múnich se hubiese puesto un uniforme adornado con la esvástica. Eran frecuentes los desfiles y ceremonias de tipo militarista. Los nuevos edificios del nazismo iban cambiando el paisaje urbano. Dos templos de honor habían sido construidos en un extremo de la Plaza Real en 1935, en memoria a los nazis caídos en el putsch de 1923. Otro sitio de honor para aquellos golpistas era el monumento colocado a un costado del Hall de los Mariscales. Este era custodiado por guardias que hacían cumplir la ley según la cual debía ser saludado con el brazo en alto al estilo nazi, como lo hacen estas mujeres que pasan en bicicleta. Quienes rechazaban el nazismo y aún preservaban un íntimo deseo de rebeldía, evitaban aquel saludo pasando por la calle que corta por detrás del hall. Ese gesto se recuerda hoy con estos adoquines dorados que marcan aquel trayecto. Se trataba de una resistencia pasiva, en cierto modo admirable, dadas las circunstancias, pero Elser perseguía un objetivo mayor. En Múnich, Elser se alojó en un cuarto alquilado al matrimonio Lehmann, en el número 59 de la Türkenstraße. También les alquiló un pequeño taller, diciéndoles que trabajaba como inventor. En realidad, necesitaba el lugar para fabricar la bomba, y los demás elementos que utilizaría para ocultarla en la cervecería. Comenzó a frecuentar la cervecería regularmente, para estudiar el lugar y sus movimientos. Identificó por las fotografías de la prensa el lugar donde solían montar el estrado para la conmemoración del putsch, y a partir de eso, decidió dónde podría colocar la bomba. Debía ahuecar uno de los pilares de ladrillos ubicado muy cerca de donde estaría Hitler. Llegaba a la cervecería cada atardecer, y entre septiembre y noviembre pasó más de 30 noches trabajando allí dentro furtivamente. Se ocultaba en uno de los cuartos de limpieza hasta que cerraran el local, y cuando ya se había retirado el último de los empleados, tomaba sus herramientas y ponía manos a la obra. Cada noche hacía más amplio el hueco en el pilar y acondicionaba su interior para alojar la bomba. Construyó un panel de madera para ocultar cualquier alteración, como lo hacen los presos que cavan un túnel hacia la libertad. Por las mañanas se volvía a esconder y dejaba la cervecería cuando ya había movimiento de clientes, llevándose los escombros y hasta el último pequeño rastro de polvillo en su maletín. Para el 1 de noviembre, el hueco que debía acoger la bomba ya estaba listo. Desde entonces, dedicó la siguiente semana a ensamblar el artefacto en su interior. La noche del 7 de noviembre, conectó el mecanismo de relojería y lo activó. Por la mañana, ya no regresó a su habitación en la Türkenstraße, sino que abandonó la ciudad. El día 8, Hitler llegó tal como estaba previsto, a las 8 en punto. La cervecería estaba llena, como lo había estado el día del fallido putsch, pero esta vez los 2.000 concurrentes eran del partido nazi. Sin embargo, inició su discurso media hora antes de lo habitual. Además, no se quedó luego para dedicar unas palabras a los veteranos que habían participado del putsch. En total, estuvo en la cervecería menos de una hora y partió apurado hacia Berlín para planificar la invasión de Francia. La bomba explotó a las 21:20, muy pocos minutos después de la partida de Hitler, causando importantes destrozos y haciendo colapsar parte del techo. Acabó con la vida de 8 personas e hirió a 60, pero Hitler y la plana mayor del partido nazi se habían salvado. Elser dejó Múnich luego de activar el mecanismo de relojería y fue detenido por guardias de frontera cuando intentaba cruzar furtivamente a Suiza. En principio fue solo una detención de rutina, pero la situación de Elser cambió cuando por la noche se difundieron noticias sobre el fallido atentado, así como instrucciones a todas las fuerzas de seguridad.
Bajo tortura, Elser confesó lo que había hecho, pero Hitler y la Gestapo se negaban a aceptar que solo un hombre hubiese bastado para planear y llevar adelante tal atentado. Sometido a examen por parte de expertos en explosivos y todo tipo de tormento, Elser demostró, incluso haciendo dibujos y dando completas explicaciones técnicas, cómo había armado la bomba y cada paso que había seguido. De todos modos, la versión difundida por los nazis afirmó que el atentado había sido planeado y ejecutado por la inteligencia británica. A Elser lo tuvieron como preso especial en el campo de concentración de Sachsenhausen, a la espera de un juicio ejemplificador, mismo destino que supuestamente aguardaba, en el mismo complejo de celdas, al joven judío Herschel Greenspun, de quien hablamos en otro video. Pero el curso de la guerra impidió a los nazis montar aquel espectáculo, y cuando los aliados ya pisaban suelo berlinés, el heroico Elser fue ejecutado por orden de Hitler en el campo de concentración de Dachau, el 9 de abril de 1945. Muy cerca de donde Elser alquiló su habitación, esta pequeña plaza en la Türkenstraße, por donde Elser pasaba cada día de camino a la cervecería, lleva su nombre. La instalación, que recuerda el 8 de noviembre, se ilumina por un minuto cada noche a las 21:20, hora en que estalló la bomba. La Burger Brau Keller sufrió importantes daños durante la guerra, y hoy, en el enorme predio que ocupaba, hay un complejo de edificios que pertenece a una compañía privada. En el lugar donde estuvo la Burger Brau Keller hay una placa que recuerda la hazaña de Georg Elser. Hay otros memoriales que rinden honor a Elser en distintas partes de Alemania. En Berlín, la silueta de su rostro decora la Wilhelmstrasse, iluminándose por las noches. Y muy cerca de allí hay un busto suyo en la calle de los recuerdos. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar un like o comentario y suscribirse al canal, que de esa manera me ayudan un montón. Un gran abrazo. Chau, chau. ¶¶